¿cómo están? Gusto de saludar a toda la gente que está al otro lado de la pantalla del canal 74. Hoy día queremos invitarlos a una conversación a lo humano, a lo divino, con una persona que se está integrando, está comenzando con una nueva idea, con una nueva impronta, una nueva meta. Estoy hablando nada más ni nada menos que de nuestro querido amigo José Bartolucci. ¿Cómo está, José? Muy bien, muchas gracias por la invitación de estar aquí en el canal 74 de Placilla. Habíamos esperado que nos invitaran, pero ya estamos acá para conversar. Ojalá podamos volver a conversar sobre la contingencia, sobre lo que pasa el día a día y tener una conversación amena sobre el quehacer porteño. José, cuéntanos un poquito tus inicios. ¿Cómo tomaste la idea de esta beta social? ¿Cómo comenzaste tus primeros pasos? Bueno, evidentemente nací en una familia donde... Hijo de tigre, además. Claro, hijo de tigre, ¿verdad? Donde la mesa se conversaba sobre el paraíso, sobre política nacional, regional, local también. Y ahí uno le va picando el bichito, obviamente, en el día a día sobre poder aportar también en Valparaíso. Aunque suene repetitivo, pero es cierto. O sea, el padre todos los días pagando de política... uno cuando es chico también lo acompaña al paraíso, a los diferentes cerros, diferentes sectores. Uno también se va encariñando, va creciendo y va creyendo en el proyecto. Mi padre, brevemente, para no hablar de él, pero fue un político que estuvo muchos años aquí en Valparaíso. Luego, cuando perdió la elección, se convenció de que tenía que llegar gente nueva, gente con nuevas ideas, gente que propusiera algo nuevo en Valparaíso. Así que en ese sentido preferí dar un paso al costado, seguir que las nuevas generaciones avanzaran en política y... Me parece que es un buen camino, ¿no es cierto? Cuando uno ya ha hecho un trabajo y la gente opta por otro, decir, no repetirse el plato y decir que nueva gente venga a cambiar el rostro de Valparaíso. Eso yo lo valoro mucho. Y bueno, yo estudié Derecho en la Católica de Valparaíso, todavía no soy abogado, pero ya di el examen de grado, me faltan algunos trámites nomás. Uh-huh. Y en la Católica fui consejero superior, es un cargo de acción popular en la Católica, saqué cerca del 30% de los votos, así como 1.800 votos de 6.000. Y desde luego que desde ese espacio uno va aprendiendo, se va cultivando en el arte de la política, aunque uno de repente le duele hablar de ser político porque está tan manoseado el término de la política. Pero de ahí nace el interés por seguir trabajando, ahora ya no por la universidad, sino que por algo superior. Y luego, bueno, yo hace algún año conocí al concejal Vanen y él hace tiempo conversamos la idea de un nuevo cambio en Valparaíso. Él lo hacía desde el municipio y ahí yo vería dónde lo haría. En ese tiempo los CORES todavía no se elegían, eran votados por los concejales provinciales de la provincia. Entonces luego se abrió la posibilidad y conversamos y abrimos la posibilidad de poder yo aportar desde el Consejo Regional, que es una instancia súper importante para el municipio, para la gente. Yo creo que es súper importante el efecto que tiene sobre la gente, sobre las comunidades, el trabajo que hace el consejero regional. Es súper importante. Bueno, y así fue como di el paso y... me convertí en candidato a consejero regional. José, desde muy pequeño ligado al mundo de Valparaíso, tu papá fue alcalde, fue diputado. ¿Cómo fue tu experiencia de muy pequeño verte rodeado de políticos, verte rodeado también de políticas en Valparaíso? La labor de tu padre, me imagino que muchas veces estuviste muy cercano a cada una de sus acciones. Sí, o sea, cuando yo nací, él ya había dejado de ser alcalde, pero luego me tocaron cuatro campañas de diputado. Bueno, ya era bien chico para las dos primeras, pero de las últimas yo me acuerdo perfecto, las caravanas, los puerta a puerta, cuando íbamos a recorrer el paraíso. Y la verdad, yo reconozco que en general la opinión de la gente es muy positiva. O sea, no me he encontrado con nadie que me haya dicho, prometió algo y no lo cumplió, o dijo algo, dijo X y no lo hizo. Porque creo que él era de una política un poco distinta, un poco de una política donde no era tan protagonista, donde no salía mucho en televisión, donde prefería hacer el trabajo en silencio.
Y eso le pasó la cuenta a una nueva política donde el político es más protagonista, aparece más en televisión. La política cambió un poco, cambió también la forma de hacer campaña. Entonces, en ese sentido, él prefirió, bueno, ya lo decía, y a mí obviamente eso, nací con eso, nací con las campañas, nací con Valparaíso, nací con la forma, con la idea de hacer las cosas bien. Él siempre decía, haga las cosas bien o no las haga. Y eso me quedó grabado. Obviamente, cuando uno es hijo de un político, de un diputado, paga también sus costes, ¿no? O sea, los costos familiares son muy altos. Pero la satisfacción de hacer un buen trabajo, de influir en el trabajo de los porteños, de los placianos, en Casablanca, también a mí me corresponde Juan Fernández, creo que eso lo paga todo, paga el coste que uno pueda pagar. También a mí en algún momento me da, si es que soy electo, la gente confía en mí, me va a tocar dar un paso al costado en algún momento y decir que vengan nuevas generaciones y hagan un buen trabajo. Y imagino que la campaña ya comenzó, pero ¿cuándo comienza, digamos, a tirar toda la carne a la parrilla? Sí. Mira, hay un lanzamiento, me imagino. Estamos proyectando con el equipo un buen lanzamiento, pero ya hace algunas semanas estamos recorriendo Valparaíso, estamos recorriendo sus diferentes sectores, hemos estado en Placilla también, Casablanca, pero la verdad es que no queremos derrochar, no queremos tirar, desde luego van a haber algunos carteles nuestros, pero no vamos a inundar la ciudad de papelería, de uno por uno, de palomas que le llaman. Preferimos recorrer, preferimos conocer la gente, conocer las organizaciones sociales, los clubes deportivos, Junta de Vecinos, un montón de instancias acá en Valparaíso, en la región, y tratar de trabajar de ese modo, un poco parecido a lo que hizo Carlos, de conversar con los dirigentes, conocer a la gente, plantearle cuál es la propuesta, porque la propuesta mía y de Carlos es súper parecida, en el fondo es, si uno mira a los políticos actuales en Valparaíso, llevan bastante años realizando política en Valparaíso, no digo que sean malos políticos, pero a veces la idea se acaba, no hay que renovarla, hay que hacer cambio. Eso es lo que queremos hacer cambio, queremos plantear una idea nueva. A veces a la gente no le gusta hablar de gente joven, uno tanto habla de gente joven, pero es una realidad de gente que viene con las manos limpias, que vamos a seguir con las manos limpias, y yo siempre digo cuando converso con la gente, yo no puedo prometer nada, porque no tengo nada. No tengo los recursos ni los pitutos para poder arreglar un parte, para poder entregar una vajilla, para entregar algo. No lo tengo y no quiero hacer esa política, porque esos políticos después no aparecen más, la gente no lo ve. Viene la campaña, abre la billetera, la gente los vota y después nadie sabe qué pasó con ellos. Por lo tanto, no queremos prometer nada. Pero yo siempre digo a la gente, si es que el día de mañana ustedes no me encuentran o yo no lo respondo, sea un sí o sea un no, en la medida de que no se puedan hacer las cosas, y hago las cosas mal y después desaparezco, yo les pido, no voten por mí si soy de nuevo candidato. Esto es lo que les pido, es un compromiso. Un compromiso de un equipo de gente joven que quiere trabajar bien, que quiere cambiarle la cara a Valparaíso. Yo creo que Valparaíso necesita un cambio de cara. Creo que Valparaíso necesita un cambio de político. Creo que es urgente. Es urgente, creo que Valparaíso no puede esperar otros 3 o otros 4 años. Las problemáticas son cientos, la gente las vive día a día. Creo que el cambio es necesario, y eso estamos planteando, un cambio de gente joven que solamente ofrece un trabajo honesto, un trabajo de gente para Valparaíso, de gente de Valparaíso, y eso, un trabajo de mano limpia, de mano honesta, para trabajar por Valparaíso. Y no para, he escuchado muchas veces últimamente la frase que trabajamos para servir y no para servirnos a nosotros mismos. ¿Cuál es tu opinión, José, de los últimos 3 alcaldes que ha tenido Valparaíso? Estoy hablando de Castro, estoy hablando de Cornejo y de Pinto. Claro. Un sinónimo de cada uno de ellos. ¿Un sinónimo? No, mire. para no caerle mal a nadie. ¿Ya? No, yo creo que hay cosas que se han hecho. Hay cosas que se han avanzado, pero hay cosas que o se le ha dado o no se le ha dado la importancia que requieren, o simplemente las autoridades no han querido hacer el trabajo. Bueno, Valparaíso ha tenido evoluciones, tal vez Plaza Cusiño, por ejemplo. Uno ve un nuevo plan para la Plaza Chaurren, cambiarla, renovarla, que el servicio se traslade ahí, entre otras empresas que quieren renovar el barrio. Pero el balance yo creo que no es ni positivo ni negativo. Creo que Jorge Castro ha hecho algunos avances,
ha evolucionado con la ciudad, los recursos son escasos, pero creo que eso de que los recursos son escasos tiene que dejar de ser una excusa. Creo que ya la excusa no puede ser que los recursos son escasos. Porque también hay que asumir que hay una responsabilidad en la gestión, en las gestiones de cómo se mueve la municipalidad. Hay gente que viene, que no solo ha trabajado con Castro, ha trabajado con otro alcalde, de otro lado, de la Concertación. Y habría que evaluar cuál ha sido su aporte para el municipio, para la ciudad. Yo me atrevo a decir que el aporte no ha sido significativo, no ha sido el aporte que Valparaíso requiere. Creo que se han quedado dormidos, creo que Valparaíso se ha quedado dormido en los laureles. Y quiero que eso cambie. A veces los recursos son escasos, pero uno no puede dialogar con los recursos escasos. Hay que ser maravilla. Si la gente es escasa de recursos, todos los días se la ingenia para en su casa alimentar a su hijo. Valparaíso también tiene que hacer el esfuerzo, tiene que revisarse cómo las cosas están haciendo y cambiar en un giro de 180 grados las cosas en Valparaíso. José, para la gente que nos está viendo en su casa, se puede dar cuenta que los core son las personas que a lo mejor van a designar algunas lucas que tienen que ver con las diferentes comunas. Y me imagino también obras que tienen en relación también con el desarrollo de las comunas. ¿Cuáles son las tres primeras aristas que vas a tener tú, José, como core? La verdad que yo, mis tres aristas en realidad que partieron en el proyecto cuando conversamos con el equipo, se extendieron alguna otra, pero las tres primeras eran el deporte. Ya vengo del Tranque La Luz, conociendo ahí la actividad de remo y el canotaje, que va a ser sede de lo del Sur 2014. La verdad es que se avanza, pero los jóvenes estaban haciendo deporte en un lugar que no estaba cerrado, las máquinas para hacer ejercicio estaban en un galpón que tampoco tenía las condiciones necesarias para hacer el deporte. Podríamos hablar del fútbol amateur, cómo sufre día a día para tratar de pagar las canchas, los árbitros, los transportes, los pases, el básquetbol también. Todos los deportes en general en Valparaíso han sido olvidados. Ese es uno. ¿Por qué? Porque creo que muchos jóvenes o niños también en el ocio de no hacer nada caen en actividades que nos van a llevar al final a un futuro que no es el que queremos para nuestros jóvenes. La droga, el alcohol. Ese es uno. El otro, la cultura. Valparaíso es la capital de la cultura. Hace poco se rechazaron los mil tambores. Yo creo que eso es... Yo creo tajantemente que eso es retroceder en Valparaíso. Porque los mil tambores no se reducía a una actividad que solamente era violencia, sino que también tenía un conjunto de otras actividades que generaban una actividad cultural, un vibrar de Valparaíso, de la cultura, del alma de Valparaíso. El otro, el emprendimiento. También tratado de ser un emprendedor. Este canal también hace un emprendimiento. Y uno sabe las dificultades que hay para emprender. Creo que mi compromiso es tajante, un compromiso con los emprendedores. Otro compromiso es el turismo. Valparaíso es una ciudad que tiene que aumentar el turismo, potenciar el turismo. Los agentes del turismo, por ejemplo, deberían tener conocimiento, por ejemplo, de los idiomas, también del Mapungún, no hay que olvidar a los pueblos indígenas. Y básicamente esos son algunos de los ejes centrales, deporte, cultura, emprendimiento y el turismo en Valparaíso. Respecto a los temas valóricos que hoy día nos tocan a la mesa, ¿qué opinión tienes tú respecto a la despenalización de la marihuana? Es un tema complejo. Ya yo soy joven, pero no consumo marihuana ni nunca he consumido marihuana. No tengo. Si lo haría, no lo negaría. Pero creo que también que la ilicitud de la actividad del cultivo de la marihuana nos lleva a otras cosas peores, que es el tráfico, que es usar a niños para que transporten, que es usar el flagelo de la pobreza para que otros vendan drogas, que al final la gente termina fumando cualquier cosa, me meten en Aguarex, me meten en cualquier cosa. Creo que, y aquí también hay mucho, el senador Orpi ha luchado mucho contra la drogadicción y probablemente va a estar en contra de lo que yo digo. Pero creo que permitir que una persona mantenga una planta de marihuana y su medio cercano la pueda consumir dentro de los límites que establezcamos como sociedad,
no me parece una locura, no me parece lejano, me parece, lo que pasa es que aquí hay una realidad, y de repente la gente prefiere taparse los ojos y decir, no hay una realidad, la gente fuma marihuana, pero los jóvenes, o la gente adulta también, no solamente los jóvenes, consumen marihuana, y no tenemos por qué negarlo, si no es, obviamente no es lo ideal, pero la gente lo hace. Entonces, mejor establezcamos que lo hagan en un contorno, en un contexto. Por eso, no estoy en contra de la legalización de la marihuana. Y respecto al matrimonio homosexual, o el matrimonio igualitario, como también se le nombra, ¿qué opinión tiene? No, yo en ese sentido soy completamente de la idea de que el matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, creo que en ese sentido no podemos... Yo no puedo titubear en ese sentido. Creo que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay muchos argumentos que pueden ser desde jurídicos hasta éticos, históricos también. Pero sí creo que es muy importante regular la situación de las parejas que viven en común, sean o no del mismo sexo. O sea, hay situaciones patrimoniales que son... Yo estudio derecho más o menos las conozco. Pero son súper complejas, o sea, los bienes, cuando se compran bienes en común, qué es lo que pasa cuando se termina la situación de bien común, cómo se regula, qué pasa con los bienes. Si podemos evitar esos conflictos, me parece positivo hacer. Son temas que, y en caso de la adopción, ¿estás de acuerdo con que una persona de minoría sexual pueda acceder, o una persona a lo mejor soltera, pueda acceder a adoptar un niño? No lo he meditado completamente, pero si tú me lo preguntas en una primera instancia, yo te digo que creo que la adopción debe venir de una situación, de un círculo de protección al menor. Y creo que ese círculo de protección se da en un matrimonio entre dos personas de distinto sexo. Creo que esa es la situación ideal en la cual un niño se desarrolle, crezca, se cultive en las diferentes áreas. Y yo estoy por eso, estoy por la opción solo en caso de matrimonio de personas de diferente sexo. Y aquí, a propósito de eso, estoy en contra del aborto también, estoy en contra del aborto en cualquiera de sus maneras. Pero creo que Chile tiene una deuda con la adopción. La adopción es de engorrosa, es un trámite, es cara. A veces los padres tienen a los hijos y después se los quitan, lo que pasó con el carabinero hace algún tiempo. Creo que Chile debe mejorar y debe ser más expedita con la seguridad para el niño de los sistemas de adopción. Y si, bueno, sabemos que en Chile hay muchas jefas de hogar, hay muchas madres, a lo mejor solteras, papás solteros, papás que a lo mejor han tenido que quedarse con un hijo después de una relación, llámase el papá o la mamá, o muchas veces también, ¿por qué no decirlo?, los abuelos. También. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Habrá posibilidades, por ejemplo, que un abuelo pueda adoptar a un hijo? Hay que verlo el caso a caso. Claro, sí, habría que ver la situación del abuelo. No solo patrimonial, no caigo en esa cosa económica, sino que también lo que yo decía, el círculo de protección del menor. Si el juez, en un caso determinado, determina que... Porque pasa mucho que los abuelos piden la relación directa y regular de los menores. Y el niño puede tener una perfecta condición, un perfecto hogar, más que una casa, un perfecto hogar. Creo que hay que hacerlo, hay que facilitarlo. Y hace muy poco se cambió esta idea que se tenía de que la madre siempre iba a tener al menor. Esto hace poco con una ley que se le ha llamado amor de papá, algo así. Se ha flexibilizado en eso, en el sentido de darle a los padres, a los hombres, la posibilidad de cuidar en el seno de su hogar a los hijos. Creo que es súper importante. Cuéntanos, José, hay un tema que ha tenido mucha controversia durante este último tiempo y dice relación con el mall en Valparaíso, el mall en el sector varón. Cuéntanos un poquito cuál es tu opinión, qué es lo que opinas respecto a este tema. ¿Estás a favor, estás en contra? ¿Hay resoluciones nuevas respecto al tema? Y claro, por lo que vemos, la cosa va caminando. Tengo una opinión, pero con algunos bemoles. Porque
habría que decir que en este juicio que se sigue por una ilegalidad regional, si no me equivoco, o comunal, todavía no termina. Hace algunas semanas se acabó la fase de las pruebas, pero ahora le tocará a los jueces de decidir si es que es ilegal o no la resolución que lo permitió. Ahora, yo creo que un mall, una estructura como un mall, se puede construir en cualquier parte, no hay un requisito. También creo que Valparaíso necesita abrirse hacia la costa. Valparaíso generalmente le ha dado la espalda al mar, porque el puerto ha sido quien ha ocupado el lugar hacia el mar. Por lo tanto, en un principio debo decir que no me hace tanto ruido la construcción de un mall, pero creo que debe mantener ciertos cánones de altura, ciertos cánones de construcción. Estoy en esa posición porque creo que la cantidad de empleos que va a dar es importante, pero creo que se debe ser súper minucioso en que sea gente que sea de Valparaíso y no traer gente del interior, de Viña del Mar, de otros lugares. Priorizar al porteño, a la gente de Valparaíso, de Placilla, a la gente de Laguna Verde, que sea gente de Valparaíso. Y por otro lado, muy importante para mí, es que este Valparaíso, este mall, perdón, respete la cultura o la idiosincrasia porteña. El otro día yo lo decía en una radio, Valparaíso tiene sus farmacias propias, tiene sus librerías propias, tiene... yo lo decía un ejemplo muy claro, Uronov, por ejemplo, que está ahí en Pedro Montt. Es una sombrería, pero tradicional de Valparaíso. Y hoy día, por el comercio mayorista, ha sido mermada en sus ventas, mermada en la tradición porteña. Creo que una tienda de esas características debe tener un espacio en un mall de Valparaíso. No en un mall que un grupo plaza nos venga aquí a enseñar cómo hay que ser el comercio en Valparaíso. Valparaíso tiene mucho que enseñarle a Santiago sobre cómo se hace la actividad comercial. Y por otro lado, la parte cultural, la parte de los artesanos, la parte de los músicos, del folclore porteño, también debería tener su espacio en una construcción de estas características. Y respecto a lo que me imagino, bueno, tú ahora estás en campaña, me imagino que más de alguna paloma irás a poner en el centro de Valparaíso. Se ha sabido que en este último tiempo, bueno, y me imagino que en todas las campañas hay grupos que dicen ser de otro lugar o vienen de otra parte, del contendor, a lo mejor del amigo que no está amigo. ¿Qué va a pasar con eso en el caso tuyo? A ver, yo cuando partí la campaña recibí por Twitter una invitación del padre de un niño, una niña, no me acuerdo, que había fallecido el año pasado con ocasión de estas peleas entre bandas rivales de las campañas. Había un video, había toda una promoción en las redes sociales sobre un compromiso de los políticos que estamos haciendo campaña con ese tema, con el tema de que no sea una pelea, que no sea una batalla. Si esta cuestión no hay que no es una guerra. Por lo tanto, mi compromiso es, primero que todo, no romper propaganda de nadie. O sea, probablemente en la zona nos van a romper, pero no queremos hacer esa política de romper la propaganda, de romper lo que es del resto. Porque eso ya dice mucho de lo que va a ser como político. O sea, andar rompiendo propaganda o andar divulgando rumores, lo que sea, dice mucho de lo que va a pasar con sus 4 años como candidato, como autoridad. Y bueno, y en ese sentido no puedo sino rechazar abiertamente lo que pasó con la propaganda de Jaime Garrente. Yo creo que aquí hay un acto delictual completamente. O sea, hay autores intelectuales y hay autores materiales. O sea, no voy a dar nombres para no meterme en un problema, pero el parte policial lo dice claramente, individualiza al hombre, al dueño de la camioneta, a las personas que estaban realizando el acto, las hojas de ruta que tenían para ir a romper campaña, 195 palomas rotas dentro de la camioneta, no es fortuito, claro. No es casualidad, no cayeron en la camioneta. No es parte del azar. Claro, no se encontró con las palomas y las subieron, no. Andaba rompiendo las palomas. Y por eso creo que es importante que, si yo estoy acá y hoy día yo me comprometo con la gente, con ustedes... A lo mejor ya la encontraron rota y la iban a reparar. Ah, eso podría ser, se me borró con el coche. Probablemente no. Ya. No, pero ojalá que los otros candidatos también digan, miren a la cara y digan que no lo van a hacer, que no van a romper propaganda política de nadie, ni en los postes, ni en las micro, que tampoco inunden Valparaíso con contaminación visual. José, ¿cómo vas a enfocar tu campaña? ¿A través de las palomas, como lo hacen la mayoría de los candidatos? ¿A través del trabajo en terreno? ¿A través de los medios de comunicación?
¿O todas las anteriores? Idealmente todas las anteriores, pero a veces las ganas superan la situación real. Pero me interesa mucho estar aquí, por ejemplo. Cuando puedo visitar medios de comunicación, televisión, radio, estoy siempre. Doy mi opinión sobre lo que sea, sobre lo que importa. No tengo miedo a enfrentar las cámaras, a enfrentar el micrófono. Ese es uno, aprovechar todas las instancias que me den en ese sentido, para que la gente nos conozca. En segundo lugar, no voy a decir que no van a haber palomas, porque evidentemente van a haber palomas. Pero la paloma no transmite una idea, la paloma no transmite un proyecto, la paloma transmite una cara. Hay gente que tal vez con una cara se lleva una impresión de las personas, eso está bien. Pero la paloma no es todo, no es un proyecto. Por lo tanto, seguimos con lo que ya estábamos haciendo, que es visitar organizaciones sociales, que es seguir contando el proyecto, de qué se trata, escuchando a la gente también. Que es ahí. Pero hay políticos que le gusta discursear, pero que no le gusta escuchar. Y es súper importante escuchar qué es lo que está pasando, cuáles son las problemáticas, porque a veces uno tiene algunas nociones, pero no tiene en concreto cuál es lo que está pasando con ese barrio, con esa micro, con ese hoyo, con esa calle. José, para que la gente que te pueda conocer y saber de tu campaña y saber lo que tú quieres hacer, ¿tienes alguna página? Sí, bueno, cosa como... Twitter, JT Bartolucci. Luego el Facebook, me pueden ubicar por Facebook. Ahí salen tus fotos también. Las fotos, las actividades. Graneando también. No, graneando no, pero para que los fans ahí puedan ver las fotos. Y también el correo bartolucci.core@gmail. No nos debo hacer una página, pero bartolucci.core@gmail, ahí se responden. Y si nos ven en terreno, nos pueden parar y ojalá con respeto y sin un insulto. No, y nos pueden preguntar lo que tienen conveniente, nosotros les vamos a responder. Y si nos quieren invitar también a alguna sede, algún comité, lo que sea, nosotros dispuestos completamente a asistir, a conversar y a resolver las dudas. José, los últimos instantes para que te puedas comunicar con la gente de Valparaíso, con la gente de Casablanca y, por qué no decirlo, con la gente de Juan Fernández. Claro. Ahí está tu cámara, dirígete a ellos. Muchas gracias a la gente que ha visto esta entrevista, esta conversación en realidad. Lo invitamos a formar parte de este proyecto, a confiar en nosotros, un equipo de gente joven que, como ya lo decía, tiene las manos limpias. Vamos a seguir así, lo sabemos. No vinimos con nada más que un compromiso, que con una idea de cambiar la cara de Valparaíso, de cambiar cómo se están haciendo las cosas. De luchar, porque los recursos que hay para la región queden en Valparaíso. Déjame decirte a propósito que estoy en contra de que 728 millones se hayan ido a una actividad particular como el Dakar. El Dakar tiene auspiciadores, tiene recursos, y nuestras organizaciones sociales, nuestros vecinos no tienen recursos, no tienen plata para realizar sus sueños. Estoy en contra de eso, creo que esa plata se tiene que haber quedado en la región, en las comunas, no en el Dakar, que va a estar durante 3 días. Por ahí escuchaba de que, para terminar, de que la capacidad hotelera está llena, pero claro, está llena en febrero, cuando es muy probable que también esté copada. Entonces hay que ser muy cuidadoso, esa plata se pudo haber invertido en otras cosas. Así que invitar a la gente a que siga invitándonos a sus organizaciones. Nosotros vamos a estar muy interesados, muy contentos de participar, que nos sigan escribiendo. Y muchas gracias por las personas que con palabras de cariño nos siguen alentando en seguir en este largo camino, en este tremendo desafío. Así que espero que nos veamos muchas veces en las calles de Valparaíso, en los cerros y tal vez, ¿por qué no?, en sus casas. Ok, José, queremos agradecerte a ti, por supuesto, agradecerte a través de las personas que están al otro lado de la pantalla. Y sí, espero que no sea la última ocasión, sino que sea más. Esperamos. Con ustedes nos encontramos la próxima semana. Que lo pasen bien.